desenfocados. Bueno, ya vamos a empezar. Un abrazo. Buenos días para todos y todas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mucho gusto. Mi nombre Muy es María días. Rivas. Yo soy la asistente en comunicaciones del programa Comunidades Saludables de USAID y en esta oportunidad seré la maestra de ceremonias de este webinar. Ya vamos a empezar. Eh, le damos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestra cuarta sesión de serie de ocho webinar de migración y salud, en donde conoceremos un poco más de las diferentes acciones que desde el programa Comunidades Saludables de USAID se han venido realizando en el país, tanto a nivel nacional como territorial, para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano, para la inclusión e integración de la población migrante venezolana, colombiana retornada y las comunidades de acogida. Listo. Entonces, en esta sesión abordaremos la temática fortalecimiento de capacidades en los prestadores de servicios de salud para la implementación de la atención primaria en salud. Acá les muestro los webinars que hemos tenido a lo largo del tiempo. Estamos en el número 4 y la agenda prevista para esta sesión es: en primer lugar, vamos a tener la apertura que durará aproximadamente dos minutos. Eh, luego vendrá una introducción a la atención primaria en salud APS, que está eh, moderada por Tatiana Díaz, lideresa en prestación de servicios del programa Comunidades Saludables de USAID. Luego tendremos un panel de expertos en APS y tenemos la, la, la participación de las panelistas: la doctora Silvia Mora, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la doctora Marta Rodríguez, de la IPS Mi Barranquilla. La doctora Marcela Valencia de la Universidad CES y lo moderará de nuevo Tatiana Díaz del programa Comunidades Saludables de USAID. En un cuarto punto, tendremos un breve espacio para preguntas al público, para luego dar eh, paso a las herramientas para la implementación de la APS, una contribución desde comunidades saludables. Eso también lo dirá Tatiana Díaz, lideresa en prestación de servicios del programa Comunidades Saludables de USAID. Y finalmente, haremos unos pequeños comentarios. Entonces, de nuevo, le damos la bienvenida a la doctora Tatiana Díaz, líder del componente de prestación de servicios de salud del programa Comunidades Saludables. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola doctora, María, buenos ¿cómo días. Estás? Buenos días. <laughs> También tenemos que darle un, un, buen, una, un buen saludo a la doctora Silvia Lorena Mora, médica especialista en Medicina Familiar, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hola, doctora Silvia. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. También queremos saludar a la doctora Marta Rodríguez, médica asesora en gerencia de IPS de mi red Barranquilla. Buenos Hola, días. Marta. Y a la doctora Marta Valen Marcela Valencia, perdón, médica salubrista de la Universidad CES. Muy buenos Hola. días. Finalmente, daremos un saludo también a la licenciada Rosa Elena Cárdenas Ávila, especialista en APS y calidad, también del programa Comunidades Saludables de USAID. Hola Rosita. Buenos días, María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta sesión será grabada. Adicionalmente, les pediremos diligenciar el link de asistencia que será compartido en el chat. Allí mismo podrán incluir sus preguntas, esas las resolveremos durante el panel o en el cierre de la sesión. Eh, las que no se alcancen a resolver en este tiempo, Pueden ser enviadas al, co al correo comunidad .com, que se les compartirá también en este chat. A continuación, le daré la palabra a Tatiana Díaz para continuar con nuestra programación. Muchas gracias, María. Eh, un especial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en esta cuarta sesión de la serie de webinar. Migración y salud, como lo refería María, eh, esta es nuestra cuarta sesión para el programa Comunidades Saludables de USAID. Es muy grato poder contribuir al fortalecimiento del sistema de salud colombiano para la inclusión y la integración de la población migrante venezolana colombiana retornada en las comunidades de acogida. Estamos finalizando nuestro cuarto año de implementación y en este tiempo hemos apoyado al gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social a las entidades territoriales de las ciudades, departamentos y municipios que tiene priorizado el programa, a los prestadores de servicios de salud, a las organizaciones de base comunitaria, para fortalecer sus capacidades, potenciar sus estrategias y sumar a sus esfuerzos para lograr la inclusión de la población migrante y de acogida al sistema de salud. Eh, los resultados son satisfactorios. Colombia es un ejemplo a nivel mundial por su compromiso y liderazgo en la región como país de acogida. Tenemos un sinnúmero de prácticas exitosas en todos los niveles, eh, muchas lecciones aprendidas y retos aún por superar. En este sentido, en la serie de los ocho webinars que se proyectaron para este fin, eh, nos permitirán conocer aún más. Eh, las diferentes acciones que desde los actores del sistema se han venido desarrollando para fortalecer la gobernanza en salud, promover e incrementar el aseguramiento en salud, buscar fuentes de financiación adicionales a las que ya se han destinado por parte del gobierno nacional y gobiernos locales, eh, a mejorar el acceso en la calidad de los servicios de salud y todas aquellas acciones de fortalecimiento para que el país y en especial el sector salud pueda responder a cualquier emergencia sanitaria como lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Nuevamente les damos las gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. También, también damos un especial agradecimiento eh, al grupo de expertas panelistas quienes el día de hoy eh, nos compartirán esos diferentes aprendizajes que se han tenido en el fortalecimiento de la implementación de la atención primaria en salud desde los ámbitos nacional y territorial para la inclusión de la población migrante venezolana, colombiana retornada y las comunidades de acogida. Muchísimas gracias y les damos la bienvenida. Muchas gracias, Tatiana. A continuación, haremos una breve introducción contextual a la atención primaria en salud. Te cedo de nuevo la palabra, Tatiana. Gracias, María. Eh, nosotros daremos aquí un breve contexto de lo que ha sido la atención primaria en salud y cómo se ha venido alineando. El concepto con la visión del de programa Comunidades Saludables de USAID y con los objetivos del programa eh, para servir no solo eh, en el proceso de eh, la incorporación de la población migrante venezolana al sistema de salud, sino también como apoyo a la implementación de la política pública nacional. Siguiente. Eh, vamos a empezar brevemente eh, presentando algunos de los hitos de la atención primaria en salud. Tenemos hitos del orden internacional y nacional. Desde la Declaración de Alma Ata en 1978, eh, la APS se ha convertido en un mecanismo efectivo para mejorar los resultados de salud en la población. En Colombia, a partir de la Ley 1438, la ley estatutaria, el modelo de atención eh, en salud se adopta y adopta las disposiciones de las declaraciones para ser implementadas en Colombia en articulación con el sistema de salud del país. Hacia el año 2018 eh, eh, se realiza la declaración de Astana, esta declaración que permite y reafirma la necesidad de avanzar en la implementación de la APS de avanzar en esta implementación como una estrategia que no solo permite mejorar los resultados en salud, sino que también es necesaria para alcanzar la cobertura universal en salud y alinearse con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, de forma paralela, Colombia diseña las rutas integrales de atención en salud, las RIAS, que orientan eh, la operación de la atención primaria en salud en Colombia dando responsabilidades específicas a los actores. La implementación gradual eh, de estas rutas se inicia con la ruta de promoción y mantenimiento de salud y con la ruta de atención materno perinatal. Siguiente, gracias. Eh, en, en, la, en la implementación de estas rutas es muy importante pasar de la teoría de la implementación a, de la APS eh, realmente a la práctica. Los avances descritos permiten comprender qué se va a hacer, pero se hace necesario establecer los cómo, es decir, los mecanismos que de forma operativa llevarán lo definido en las rutas a las personas, las familias y las comunidades en el territorio nacional. De otra parte, se hace necesario también no solo avanzar en los mecanismos de implementación, sino también en la identificación, adopción y en el uso de estrategias que permitan evaluar la implementación y que permitan identificar aquellas brechas que se tienen a nivel nacional y en los diferentes territorios para lograr los resultados esperados. Siguiente. De otra parte, también tenemos una alineación con la visión 2030 de USAID en cuanto al fortalecimiento de los sistemas de salud. Esta visión, eh, promulgada en el año 2021, establece como uno de los pilares esenciales el mejoramiento y fortalecimiento de la atención primaria en salud, articulado a las funciones esenciales de la salud pública y buscando una mayor eficiencia en el uso de los recursos. El programa Comunidades Saludables de USAID enfocado en la población migrante venezolana, población retornada y comunidades de acogida, ha articulado sus esfuerzos con diferentes actores a nivel nacional y territorial, de tal manera que se logren las acciones que incidan no solamente en la implementación, sino en lograr los mejores resultados para las diferentes poblaciones que habitan el territorio colombiano, incluida la población migrante. Siguiente. Eh, en apoyo a esta implementación de las RIAS, eh, directa anterior Santi, por favor, en apoyo a la implementación de las rías, eh, en específico la anterior. Antes, antes. Perdón, se saltaron las slides. Pasa la 10. Ahí. En apoyo a la implementación de las Rías, eh, un apoyo directo que se realiza al Ministerio de Salud y Protección Social, se establecieron acciones que permitieran identificar las principales necesidades para la implementación de las rutas integrales de atención en salud. Por lo que, desde el componente de prestación de servicios del programa, se definieron estrategias que apoyarían en cada una de las líneas estratégicas del sistema de salud: sistemas de información, talento humano, financiamiento, gobernanza, aseguramiento, prestación de servicios y salud pública. Todo ello centrado en las dos rutas: la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno perinatal como medio de implementación de la APS en Colombia. Siguiente. Como perspectiva del programa para el fortalecimiento de la APS, eh, se ha materializado a través del plan de acción del programa, lo que ha permitido gradualmente que se avance en acciones eh, de diagnóstico en los años 1 y 2 del programa, en el desarrollo de herramientas para los diferentes eh, actores durante el año 3 y en el fortalecimiento de capacidades a nivel territorial en el año 4. Finalmente, en el año 5, esperamos establecer acciones que permitan asegurar la sostenibilidad del proceso a largo plazo. Siguiente. Eh, también para el apoyo a la implementación de las Rías, eh, se identificaron una serie de etapas que incluían la concertación con los actores de las diferentes herramientas prioritarias, la caracterización de las acciones en articulación con la población migrante venezolana, la estimación de las tensiones, los costos de producción, las modalidades de prestación, la identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas y no técnicas en el talento humano en salud. Igualmente, se identificaron necesidades de seguimiento y evaluación por los diferentes actores para propiciar rendiciones de cuentas. Y finalmente, es importante pensar en el desarrollo de herramientas que permitían la interacción con los diferentes tipos de prestadores del país, atendiendo a las diferencias de acceso tecnológico entre los territorios y entendiendo la diversidad de las instituciones en los territorios donde opera el programa. Siguiente. Ya para terminar. Hay unos momentos claves de esta implementación. A manera de resumen, se hace necesario eh, comprender los cuatro elementos para la implementación de la APS. Primero, la concertación con los actores involucrados. Eh, segundo, la identificación de las brechas o aspectos que limitan o favorecen esta implementación. Tercero, la gestión. Gestionar la participación de todos los actores para lograr la implementación de la APS y ya por último el seguimiento estructurado y sistemático para que estos acuerdos se cumplan. Ya con esto vamos a dar la introducción a nuestro panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias Tatiana. Disculpen ahí la presentación se devolvía. La voy a volver a presentar. Y un minutico. Y ya nos damos el siguiente paso, que es nuestro panel con nuestras queridas panelistas. Listo, ahora sí. Entonces damos ahora la bienvenida de nuevo a nuestras queridas panelistas, la doctora Silvia Lorena Mora, médica especialista en medicina familiar, profesora asociada y directora de la Extensión Universitaria, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud a la doctora Marta Rodríguez, médica especialista en gerencia y auditoría en salud y asesora gerencia de Mi Red Barranquilla IPS. Y a la doctora Mar Marcela Valencia, médica magíster en salud pública, docente y lideresa de responsabilidad social de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Bienvenidas, este panel será moderado por Tatiana Díaz. Gracias, María. Siguiente, por favor. Eh, la metodología que vamos a desarrollar en este panel tendremos cuatro preguntas disponibles. Las preguntas serán respondidas por las panelistas. El tiempo de respuesta por pregunta se espera que sea 10 minutos por cada pregunta y tres minutos para cada panelista en su respuesta. Eh, eh, los invitamos a que a través del chat nos dejen las preguntas. Eh, nosotros haremos estas preguntas a los panelistas al final de la sesión de panel. Eh, en caso eh, no se puedan responder en el momento, eh, les haremos llegar a través del de correo de app eh, las respuestas a las preguntas e interrogantes que tengan. Siguiente. Entonces, eh, vamos a dar inicio. Tenemos nuestra primera pregunta. La implementación de la atención primaria en salud incluye el desarrollo de acciones a nivel estratégico, táctico y operativo. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son los elementos esenciales para adelantar este proceso de implementación que desde las autoridades nacionales favorezcan el trabajo de los prestadores de servicios de salud? Le doy la palabra a la doctora Marcela. Siguiente. Gracias, Tatiana. Eh, realmente les traigo esta imagen de las rías para que recordemos que nuestro territorio está dividido en unas áreas territoriales muy distintas, el área urbana, el área rural y la rural dispersa, que hace que lo que se necesita del prestador primario en cada nivel de atención tiene es diferente. Eh, me explico. Cuando pensamos en el prestador primario, debemos pensar en esa entrada, puerta de entrada al sistema de salud. Pero indiscutiblemente, este prestador primario eh, realiza muchas actividades, tiene muchas funciones. Realiza gestión del riesgo, gestión clínica, actividades de promoción de la salud, eh, protección específica y detección temprana. Y debería ser resolutivo para las enfermedades prevalentes, además de hacer búsqueda activa de ellas. Por eso, cuando pensamos en un prestador primario, tenemos que pensar en las diferencias, en las grandes brechas que hay entre el prestador primario eh, de, una, de un territorio rural disperso al prestador primario en territorio urbano. Asimismo, se encuentran diferencias entre el prestador primario eh, público y el prestador primario. Eh, privada. Por eso, y teniendo muy en claro esto, entonces hay unos asuntos esenciales que definitivamente necesita ese prestador primario para ser resolutivo. Y resolutivo, recordando que el prestador primario no es el primer nivel de atención. Y eso es lo más importante, pienso yo, de, de este pequeño rato en que les voy a hablar. El prestador primario no es primer nivel de atención. El prestador primario es una unidad funcional que tiene unas características específicas, un talento humano interdisciplinario y que tiene la posibilidad de resolverlo más frecuente, tanto al interior de la institución como por fuera, llegar a los municipios. En ese orden de ideas, entonces, podríamos pensar que mmm, hay unas condiciones específicas para que ese prestador primario sea resolutivo. Eh, debe fortalecerse en infraestructura funcional en dotación adecuada de equipos, insumos, medicamentos y un talento humano pertinente. Ese prestador primario debe tener la posibilidad para resolver esas enfermedades más frecuentes, eh, debe tener además un enfoque familiar, prioritario, prioritariamente familiar. Debemos tener también eh, el acceso al uso de las TIC. Y la participación social es fundamental. Entonces les ponía aquí a la izquierda esta lista como de elementos que si bien son muy generales, es posible que sean los que más nos faltan, porque finalmente para habilitar la IPS, pues tenemos un seguimiento de la garantía de la calidad. Eh, de las condiciones mínimas de infraestructura, pero además hay cosas que se deben reforzar desde el nivel nacional. Entonces, debe haber una asignación presupuestal específica por territorio. No puede ser la misma en un territorio urbano, en un territorio rural o rural disperso. Eh, de alguna manera, eh, el Estado debería garantizar que lleguen a esos territorios, que llegue el prestador primario a esos territorios donde realmente es muy difícil. Por eso, esa asignación presupuestal debe ser eh, muy consciente y basada en esas necesidades específicas de esa población. Facilitar el trabajo intersectorial, eh, siempre hablamos de eso, pero eh, yo pienso que es el Estado quien debe liderar ese trabajo. ¿sí? Tenemos muy claras las funciones de cada uno de los actores del sistema, pero cómo hacer para que realmente trabajen en conjunto. Tenemos ya un modelo de prestación de servicios, tenemos unas rías que hablan claramente de las eh, obligaciones de cada uno de los actores, sin embargo, no es cada uno de los actores, hay que tratar nuevamente como de reunirlos y que puedan trabajar en equipo. Involucrar a la sociedad civil local, no podemos seguir programando eh, y proyectando. Desde las oficinas o, o desde los despachos, eh, retomar esas figuras de gestores de salud, promotor de salud, partera, obviamente todo personal cualificado, pero que sean ellos quienes están en el, quienes están en el territorio, quienes están haciendo la búsqueda activa, el control de los pacientes crónicos, eh, la búsqueda de las maternas, etcétera. Mm. Esto debe tener no solo trabajo intercultural, sino adecuaciones culturales. No es lo mismo adecuar una IPS eh, en el Tambo Cauca o adecuarla en el Urabá Antioqueño. Mm, la telemedicina y la telesalud puede ser un factor protector, potencializador de las actividades del prestador primario, de sus fortalezas. Eh, la garantía para lo rural que les hablaba al inicio de parte del Estado y como nos decía Tatiana al final una evaluación y seguimiento permanentes. Muchas gracias, gracias doctora, doctora Marcela. Le doy la palabra a la doctora Marta. Buenos días para todos. De acuerdo con la doctora Marcela, eh, una, una parte de mi introducción iba dirigida a eso es yo les voy a hablar como prestador de salud y le voy a hablar como un prestador de salud del territorio urbano, ¿cierto? Eh, además de eso, de un prestador que es mixto, de una IPS que es pública privada, en un 65% pública y en un 35% privada. Eh, considero que cada territorio desde que salió la normatividad de, de, de atención... En salud ahora con el nuevo gobierno, siempre hemos pensado que cada territorio es diferente y dentro de esas diferencias el modelo de salud se debe ajustar al, al territorio en donde es. Eh, por ejemplo, nosotros aquí en Barranquilla eh, somos un, un centro urbano que todo queda muy cercano. Entonces, eh, y por el modelo de salud que tenemos. Sí. Alguien se escucha una bulla atrás. Bueno, eh, por el modelo de salud que tenemos que hemos adoptado desde el año 2008, eh, en, donde, en donde la cercanía de la población, la accesibilidad a los servicios de salud, nosotros consideramos que eh, los equipos de salud eh, lo que es el médico, eh, lo que es la nutricionista y esto pues lo tenemos muy cercano en un puesto de salud muy cercano. Entonces no aplicaría el estar yendo a las comunidades con este equipo, sino en unos casos que hemos definido, en aquellos pacientes que son inasistentes, en aquellos pacientes que de pronto no se pueden movilizar, tenemos una unidad extramural que lo hace, pero eh, esto con el fin de, de, de manifestar que cada territorio tiene que aplicar su modelo que más le parezca, el que sea más costo efectivo, el que realmente se ajuste a las necesidades de esto. Dentro de las solicitudes que yo le haría, porque más eh, la pregunta va sobre qué yo le pediría al Ministerio de la Protección Social frente a, a, lo, a las necesidades que tenemos en estos territorios. Eh, indiscutiblemente para poder hacer todo este trabajo de APS nosotros tenemos que conocer a nuestra población. Hoy la conocemos por los documentos de ACIS que hace la entidad territorial, pero que realmente es macro y no es individual, o sea, no conocemos al individuo nominalmente. Entonces, eh, sí nos gustaría que nos compartieran los datos de la caracterización poblacional mediante un observatorio, debido a que hoy tú le preguntas a las EPS dame la caracterización de tu población y no es fácil. No es fácil tenerla por la contactabilidad, por la movilidad, por las dificultades que se tengan, pero hoy no la tenemos. Si, a, si conocemos que todos los RIPS llegan al Ministerio de la Protección Social, a un observatorio, pues podríamos... Tener un mayor conocimiento de esa población. Entonces, que cada territorio tuviera conocimiento de qué se enferma su gente, de cómo está, dónde la puede ubicar, porque eh, vuelvo insisto, hoy no tenemos esa información, todos los territorios. Eh, también en la creación de herramientas para su estandarización, eh, en eso eh, hemos venido trabajando con unidades, con comunidad. Con eh, frente al tema de los costos de la ría, ¿cierto? Y se han creado herramientas, pero hoy no vemos que eh, se hayan implementado, porque vimos que fue una herramienta que nos ayudó a conocer eh, cuánto costaba toda la ruta eh, de PIM, pero hoy todavía no la tenemos en aplicabilidad. Sería muy bueno que todos esos ejercicios que se han hecho, pues realmente eh, culminen en algo efectivo para las instituciones eh, y que sea a nivel nacional que se conozca, porque muchos territorios, cuando uno comparte con, con, en otros escenarios, eh, eh, las capitaciones de la UPC son diferentes, sabiendo que son hasta eh, iguales las atenciones, pero todos tienen eh, eh, diferentes valores y diferentes situaciones. Entonces, sí sería muy bueno que hubieran unas herramientas estandarizadas. Y de la mano establecer unos indicadores de resultados con énfasis de gestión del riesgo. Hoy todos nos dedicamos a hacer, 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 atender, atender, atender. Pero también hemos avanzado, porque no puedo decir que no, hemos avanzado en el tema de gestión del riesgo, pero yo pienso que aquí viene lo importante, ¿cierto? En que se trabaje realmente y que los médicos, después lo veremos en el tema de la educación al talento humano, es que el talento humano también lo sepa definir. Establecer indicadores de resultado, asignación de un referente de atención primaria exclusivo para las IPS. Lo tienen para la entidad territorial, pero el acompañamiento para la IPS, hoy lo tenemos con ustedes en algunas partes, pero no hay un referente para las IPS para trabajar de la mano, para que vean cuáles son sus problemáticas frente a la aplicabilidad de la atención primaria en salud por la diferencia que tenemos en todos los territorios. Apoyo en los proyectos de investigación y conocimiento en APS. Nosotros tenemos una data grandísima. Nosotros manejamos aquí una población de más o menos 630 mil usuarios, las cuales hemos venido eh, desde que está en mi red hace cinco años, pero anterior a esto tenemos una data grandísima de, ese, de esa información que podríamos saber eh, muchas, hacer proyecciones, hacer antelación a muchas de las patologías que podríamos prevenir, pero necesitamos apoyo en eso. Eh, la asignación de recursos para equipos básicos de acuerdo a las necesidades. Eh, eh, hemos visto cómo cuando inició este proceso eh, en este gobierno se asignaron unos recursos a unas poblaciones muy muy necesitadas, estoy de acuerdo a donde las asignaron, ¿cierto? Pero también dejaron desprotegidas a otras poblaciones que... De pronto requerimos recursos para poder llegar. Hoy nosotros contamos con 120 caminantes, pero lo ideal, nosotros cuando, cuando comenzamos la estrategia de atención primaria en salud, comenzamos con 400 caminantes. Entonces, pero por la disminución de los recursos hacia la entidad territorial, porque esos caminantes se financian con la UPC, con la, perdón, con el PIC, eh, esos recursos han disminuido y hoy te pasamos de 400 a tener hoy 120, 172 caminantes. Entonces, sí nos gustaría que de pronto no es lo mismo. Yo sé las necesidades que existen en otros territorios, pero también acordarse de aquellos territorios en donde de pronto tienen algunas menos dificultades, pero existen las dificultades. Eh, y lo otro... Eh, enseñar a las IPS y a todos a cómo trabajar los incentivos por resultados, porque hoy nosotros lo queremos hacer. Hoy nosotros quisiéramos decirle a nuestros médicos: mira, es que si tú logras que la gestante cumpla eh, mínimo las cuatro consultas prenatales, se le haga todos sus exámenes, cumpla toda la ruta del, de su ciclo como tal de su programa, tú tienes un incentivo de esto. Que nos enseñen, porque muchas veces. Hemos hecho algo, hemos hecho algunos pininos, pero resulta que siempre existe el más vivo, la trampa, no sé qué, entonces eh, invento de historias clínicas, muchas cosas. Y si sí quisiéramos que nos enseñaran a cómo trabajar esos incentivos por resultados, porque eso beneficiaría no solamente al usuario como tal, al paciente, porque recibirían todas sus atenciones que requieren, sino que también ayudaría mucho al profesional de la salud. Eh, esas son como las consideraciones que tengo frente a esta propuesta que yo le haría desde mi red IPS al Ministerio de la Protección. Muchas gracias, doctora Marta. Eh, siguiente, por favor. Eh, una de las acciones más relevantes para la apropiación de la estrategia de atención primaria en salud es el componente de educación para la salud. ¿Qué avances en el tema de educación para la salud con enfoque de curso de vida se han generado para el sistema de salud colombiano? Doctora, siguiente. Sí, aquí. Me toca a mí. Sí. Eh, bueno, listo. Este, bueno, importante, importante tener el talento humano calificado para esto y es tan importante que mire que dentro de las cuatro líneas estratégicas que tenemos en mi red... Esa línea, esa segunda línea la tenemos nosotros como ADN de nuestra institución, ¿cierto? Además de eso, no solamente lo que tiene que ver el talento humano, sino la educación a la comunidad, a la familia, al usuario como tal para generar en ellos, que es nuestro propósito superior, generar en ellos el autocuidado, porque esto, como lo decía la doctora Marcela, es un trabajo de todos, no solamente del médico, del talento humano, no solamente de la institucionalidad, sino además de eso, que tenemos que involucrar a ese usuario para que realmente se autocuide y autogestione todas sus necesidades. Entonces, hace parte de eso el talento humano con eh, un talento humano calificado en equipos de trabajo de alto desempeño y felices. Hace parte de nuestro ADN. Y vemos siguiente, y vemos cómo nosotros desde. Desde la aplicación de la atención eh, primaria en salud, ese ejército que teníamos de las 400 líderes o promotoras, iniciamos este, cam este camino con los líderes de la comunidad para poder entrar a esos territorios, para que pudiéramos avanzar y que los usuarios en sus casas nos recibieran. Entonces, eh, frente a eso fuimos construyendo y, y nosotros trabajando ese talento humano porque... Eh, no se tenía ese personal capacitado, entonces eh, lo que se hizo fue eh, capacitar a todos esos líderes en todas las actividades de salud pública, que era nuestro mayor empeño en ese momento y, sobre todo, para dar cumplimiento a todas las actividades de IEC. Entonces, lo que se viene haciendo en el territorio, eh, por lo menos aquí en Barranquilla, es crear capacidades en ese talento humano de los cuales desde el 2008 hay el 50% todavía nos sigue acompañando y cada vez vamos perfeccionando más esta, esta, eh, esta, esta población, de tal manera que pasamos de tener promotores auxiliares de enfermera que también se siguen capacitando en todo lo que es las rutas, que es nuestra razón de ser, todo lo que tiene que ver con eh, prevención y mantenimiento de la salud. Como lo decía la doctora Marcela, es una unidad funcional. No esperamos que sea solamente el médico ni el primer nivel, sino que hace parte cada vez que el usuario toca la puerta. En cada una de las unidades, ya sean de primer nivel o sea en los pasos o los caminos que son nuestros centros de recuperación, también estamos haciendo atención primaria y educando a la comunidad, educando a, a, a todo el talento humano nosotros. En nuestra institución, eh, anualmente rotan un total de 5.800 estudiantes eh, de diferentes universidades, de diferentes eh, centros tecnológicos, en los cuales los hemos venido capacitando en el manejo de APS, en todas las áreas y en todos los ámbitos. Y además de eso, hemos promocionado a que muchos de los eh, ruralitos y los chicos, los, los médicos que están y que rotan por nuestro internado, les estamos enseñando PIM y les estamos haciendo rotación exclusiva en promoción y mantenimiento porque desde la academia no lo hay, desde las universidades uno sale, pues yo me acuerdo claramente, uno sale de las universidades como al mundo a laborar, pero sin saber lo que existe, sin saber qué es, eh, anteriormente la 412, pero hoy sin saber que es la 3280, cierto. Entonces ahí hace falta y nosotros como formadores de estos profesionales lo hemos venido implementando y eh, pienso que hemos obtenido eh, eh, muchas eh, muchas cosas buenas porque esos médicos continúan después posteriormente trabajando con nosotros aplicando lo aprendido. Siguiente, por favor. No rueda. Siguiente, Santi, por favor. Aparece el mapa del de bosque. ¿Es esa? Sí, señora. La, están, están, A ti no te aparece. Pasa, pasa la siguiente, María, por favor. No, le, la anterior, la del bosque. Bueno, la del bosque era para decirle que nosotros dentro de la estrategia de caminantes, además de trabajar con el ciclo de vida, hemos venido trabajando con el tema del curso de vida como tal, que son aquellas situaciones diferentes que tiene la población, por las cuales pasa la población, el matrimonio, el divorcio. Todas estas situaciones en las cuales nosotros estamos viendo, no solamente estamos conociendo su enfermedad, sino también estamos conociendo el entorno. Y por eso hoy estamos en los diferentes entornos que tiene la comunidad, en los cuales son salud en mi casa, en el colegio, en las comunidades. Entonces, venimos interviniendo a toda la población, pero además de eso, enseñando a todos los que intervienen en la atención a cómo debe ser ese trabajo eh, de la mano y, y que eh, es, en, en próximos meses vamos a tener. Nosotros en mi red tenemos una historia clínica que si tú entras a las 39 unidades por donde entra el paciente es una historia única pero que tú la puedes ver, la vamos a entrelazar con todas las actividades que hace el caminante. Entonces, mire, nuestros equipos básicos están en cada paso y están conformados por caminantes, que es un promotor en salud, un técnico en salud, líder comunitario y un auxiliar en enfermería, a los cuales tienen la capacidad para resolver muchas de las situaciones que encontramos en terreno en la aplicabilidad de la atención primaria en salud. Pero tenemos un médico general sin formación desde la universidad en todo lo que yo les decía de la 3280, igual eh, unas enfermeras, igual la odontóloga, medianamente psicología y medianamente trabajo social, en el sentido de que ellos va, ven también el entorno. Entonces vemos que eh, estas dos eh, profesiones por lo menos tienen una mayor vinculación frente al tema del curso de vida de la población. Entonces... Eh, considero que deberíamos de trabajar más, es lo que pasa ahí, aquí en Barranquilla, nosotros no tenemos ninguna eh, universidad ni ninguna institución que trabaje el tema de salud familiar o que los médicos puedan estudiar salud familiar para poder eh, intervenir todos los factores que se tienen en la comunidad, que no es solamente la enfermedad. Muchas gracias, doctora Marta. Siguiente, le doy la palabra a la doctora Marcela. Bueno, eh, hablando de educación para la salud, el avance más importante que ha tenido nuestro sistema es la presentación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Eh, está creada alrededor del curso de vida, con enfoque de curso de vida. Y como nos decía la doctora, pues también teniendo en cuenta esos hitos fundamentales que hay con el paso del tiempo. Si ustedes ingresan a la matriz de esta ruta en el Ministerio de Salud y Protección Social, pues se van a dar cuenta que hay una serie de actividades, educativas de educación unas de información otras de comunicación dirigidas a cada uno de estos de estas etapas del curso de vida y cada uno de estos hitos entonces el avance aquí no es o lo que nos hace falta lo que se necesita no es mostrar qué es lo que hay que enseñar sino realmente ir donde están las personas sí um, sabemos que el tiempo de la consulta es muy corto siempre nos quejamos de eso pero eh, en ese poco tiempo, pues realmente hay que resolverle los problemas más apremiantes al paciente que llega. La educación para la salud es para todos, para el paciente, para el que no es paciente, eh, pero debemos ir a buscarlo en su entorno natural, en el en el entorno educativo, en el entorno familiar, porque de lo contrario, pues nos vamos a limitar a que lleguen a la IPS, sí, muy hospitalocéntricos, y la gente cuando llega al hospital va por unas razones muy específicas. Hay que fomentar eh, eh, los controles que teníamos antes, que todos se reúnen aquí en esta ruta de promoción y mantenimiento, pues hay que procurar porque todos los actores del sistema y de otros actores, de otros sistemas como las instituciones educativas ingresen en este hábito de la educación para la salud. Entonces tendremos también que pensar en los actores de las instituciones educativas, del sector educativo, eh, qué tanta relación nos hace falta para que coordinemos eh, realmente todas las actividades que deberíamos programar juntos. Eh, necesitamos indiscutiblemente, doctora, por supuesto, herramientas pedagógicas comunitarias. Para nuestros profesionales del área de la salud, también para nuestros técnicos y tecnólogos. Eh, una cátedra de educación para la salud no debería ser, no debería planearse como cátedra, sino que debería ser el continuo, el día a día, en, no solo en la educación, en el tiempo en que nos estamos preparando, sino también cuando ya estamos caminando en el territorio. Y pues hacer unas adecuaciones culturales. No podemos pensar en la misma actividad de educación para la salud, insisto, en el área rural o el, o el área urbana para eh, niños de colegio o estudiantes de pregrado. Entonces, hacer un enfoque territorial y diferencial. Esas son como eh, lo que nos falta para entrar a la escena real de la educación para la salud. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, doctora Marcela. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta lo expresado previamente y la necesidad de no solo hacer educación, sino también de formación del talento humano en salud, ¿qué consideraciones tendrían hoy en relación con el proceso de formación del talento humano en salud, tanto en el que ya está laborando como el que está en el proceso de formación con énfasis en APS y salud familiar? Doctora Silvia. Bueno, eh, con relación a la formación del talento, al talento humano en salud, como han, han dicho las panelistas. Eh, es importante tener en cuenta que la atención primaria eh, busca es promover esas acciones direccionadas a la promoción y el mantenimiento de la salud, tanto a nivel individual como colectivo, desde la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y lograr dar las mejores condiciones, ofrecer las mejores condiciones de calidad de vida y de cuidado de la salud y la enfermedad a la, a la población. Por eso es muy importante. También eh, sacar un poco el contexto de que la salud solamente es respuesta de, los, de las IPS, de las EPS, del sector salud, sino también es respuesta de una gestión intersectorial, que son estos, aquellos determinantes sociales que pueden llevar a que mejore la salud de las personas, mejore, eh, se prevenga el riesgo y podamos tener los mejores resultados de la gestión que hagamos desde la PS. Eh, la ley 1438 del 2011 viene diciendo que tenemos que trabajar en atención primaria con la conformación de equipos municipales en salud orientados a desarrollar procesos de atención integral en salud, de la adaptación intercultural y diferencial, identificación de estos determinantes sociales de la salud, la atención con enfoque de curso de vida y tener las prácticas de cuidado en salud con el enfoque de salud familiar y comunitaria. La siguiente. Por eso es muy importante desde la formación del talento humano nosotros como y como academia y también el sector no el anterior. Tenemos una, una anterior, por favor. Tenemos una responsabilidad de formar ese talento humano en los escenarios reales donde se encuentra la población, en donde hay unas experiencias muy interesantes que han, que han logrado algunos programas de, de, de ciencias de la salud y posgrados de medicina familiar, donde se ha trabajado en, en el fomento de, de los escenarios de práctica de los territorios en donde a través de convenios de docencia-servicio o convenios interinstitucionales eh, que permitan hacer prácticas comunitarias, poder llevar a los estudiantes de los pregrados para, eh, para formarlos en los escenarios reales donde se encuentran los problemas de la población. Es importante entonces eh, mirar esas, esas estrategias que ya han desarrollado muchas universidades eh, en donde podamos eh, de pronto... Eh, mirar cómo lo han hecho y cómo, y cómo podemos eh, socializar estas experiencias exitosas para otros programas que permitan sacar a los estudiantes de los hospitales de alta complejidad en la formación de los pregrados porque qué pasa sucede cuando salen las personas se estrellan contra el sistema se estrellan contra una comunidad no saben los enfoques interculturales no conocen nada relacionado de lo que tienen que hacer relacionado tanto lo que dice la norma la política pública y lo que trabajan desde lo social y comunitario y por eso es importante que desde los pregrados se hagan las adaptaciones curriculares. En ese sentido, el Ministerio de Salud ha venido trabajando desde hace muchos años, junto con el Ministerio de Educación y las facultades, y las asociaciones de facultades, para que las, las, las universidades o las instituciones de educación superior adapten sus currículos del pregrado, que hay unas experiencias muy interesantes de, de adaptación curricular para incluir las asignaturas. Que trabajen sobre la APS y que también trabajen en salud familiar y comunitaria y medicina familiar. Eh, también es, vale la pena mencionar que hay una experiencia que se genera en el 2015 con el Ministerio de Salud y con un grupo grande de universidades donde se trabajan los, los documentos únicos nacionales para el posgrado de medicina familiar y el posgrado de salud familiar y comunitaria que hacen que fomente el desarrollo y la apertura de programas de especialización sabiendo y conociendo que los programas de, de medicina familiar son para médicos, especializaciones médicas y no de otro tipo, y, me, y salud familiar es para especialistas no médicos. Por eso, pues se ha avanzado muchísimo desde el 2015 hasta hoy, donde hay, hay en este momento 15 programas activos de medicina familiar y también con ese, con ese documento único nacional se han venido adaptando los currículos de los programas de posgrado para que puedan responder a estos cambios que genera la norma, que genera el sistema, la política pública, y también para cerrar esas brechas que tenemos con los territorios. Obviamente hay que ir actualizando los documentos, pero eso es un avance muy importante. Igual con las especializaciones y maestrías en salud familiar y comunitaria. Otro tema importante es que cuando no la universidad o los, las, las instituciones educativas no alcanzan a formar el talento humano y hay unos cambios sociales permanentes, unos cambios de territorio. Lo que tuvimos, por ejemplo, con el COVID, lo que tenemos ahora con la migración, o sea, la, la academia a veces no alcanza a cerrar la brecha. Entonces, es muy importante desarrollar todo lo relacionado con la formación continua de talento humano en salud. Y por eso es que también desde el Ministerio se trabajó, en el Ministerio de Salud, como se trabajó estas orientaciones relacionadas con la formación continua de talento humano en salud en la atención primaria en salud, que, que está definido. Que está definido desde la, desde, desde la 1438 del 2011. Hay un micrófono abierto. Y es así como se genera y se define el decreto 376 del 2022, donde se dan estas orientaciones y lineamientos generales para que las instituciones del sector salud comiencen a, dar estas, a organizar la formación continua del talento humano respondiendo a las necesidades de territorio, respondiendo a los cambios en la norma, en la política pública en salud, para que se puedan generar estos, desarrollar y ofertar acciones de formación continua y que a la final culminen en unos planes institucionales de capacitación y de formación que haga que en las, en las, el sector salud, que recibe el talento humano de, los de las universidades, lo, logren hacer esta actualización en competencias. Esto es lo importante como para mencionar el fortalecimiento de la competencia de talento humano en salud. Y pues es, es, es decir que nos queda mucho camino por recorrer y hay muchas universidades que le seguimos apostando a los territorios, en donde estamos tratando de formar médicos especialistas en medicina familiar en territorios. Y hay unas expresas exitosas de formación de especialistas en territorio, pero también en cómo incursionar en que la universidad entre al territorio con todos su, su, sus programas de formación para que se formen en los escenarios reales, en, en donde se encuentra la población con todas sus necesidades y con todas sus características y en su enfoque diferencial, que es lo más importante para que podamos realmente eh, responder a esas necesidades con nuestro talento humano y sano. Gracias. Gracias, doctora Silvia. Doctora Marta, siguiente, por favor. Bueno, eh, reafirmo lo que dice la doctora Silvia, muy importante eh, todo lo que ella ha mencionado y es lo que uno ve eh, cuando es un prestador de servicios de salud, cierto, las dificultades que tiene muchas veces el talento humano en seguir la educación continua por eh, que no les queda tiempo, por múltiples situaciones, por el tema de inversión, no hay de pronto un incentivo para que el médico eh, se se formalice o, o estudie una carrera de estas en las cuales si tú lo vas a contratar muchas veces no tienen ni siquiera eh, un salario diferencial por todo lo que este, este médico hace, ¿cierto? Porque yo pienso, y para mí es más importante el médico general que cualquier otra cosa, porque al médico general no se le puede olvidar absolutamente nada del entorno del paciente, de, de la visión que tiene, de la visión que tiene, porque a veces cuando el médico se convierte en especialista ya se va a su parte, a la que estudió, a eso, pero olvida muchas otras cosas. Entonces, es importantísimo eh, implementar desde la educación formal el enfoque de APS en las diferentes carreras que participan en las diferentes rutas de atención. Eso hay que hacerlo porque, vuelvo, insisto nuevamente, el profesional cuando sale no sale educado a, a ver, a atender cuando uno le ofrece que un, un, un trabajo para hacer. PIM, eh, muchas veces es más fácil conseguir un médico que se vaya al servicio de urgencias porque lo saben hacer muy bien, pero cuando van a rutas de PIM tienen sus dificultades para poderlo realizar. Aquí pues nosotros comenzamos a hacer una capacitación en cada una de las rutas de acuerdo al programa que va a ser, pero realmente son muy pocos los conocimientos cuando ellos salen de las instituciones frente al tema de APS. Fortalecer el conocimiento en la salud pública, de, tanto de nivel poblacional tan, y colectivo, ¿cierto? Eh, es importante que los médicos salgan formados en, todas las, en todo el tema del conocimiento de todas las enfermedades de salud pública. Ahí tenemos también grandes dificultades. Eh, en el de conocer los indicadores de impacto y resultado y cómo gestionarlos verdad, eso también es importante conocerlo porque, vuelvo, insisto, muchas veces eh, los médicos se sienten como que están atendiendo, atendiendo y es su tarea atender, atender, pero no saben qué es lo que van a lograr muchas veces con esa atención. Entonces debe haber una retroalimentación de todos los actores frente a ese desempeño que ellos tienen con indicadores, cuáles son los indicadores de impacto, cuáles son los de resultado y cómo desde... Mi puesto como médico, yo los puedo gestionar. ¿Cómo hago para que ese paciente hipertenso yo lo estabilice? ¿Cómo hago para que el paciente diabético, o sea, conocer también su entorno? Como lo decía la doctora Silvia, hay que conocer el entorno, porque muchas veces nos dedicamos, no solamente, y lo coloco acá, no solamente ver al individuo desde, la, desde solamente la enfermedad, sino desde todo su curso de vida. Y aunque hoy tenemos herramientas, porque las vimos, las hemos tenido, tocado, manoseado todo mundo, el ecomapa, el ciclo vital, la, la tarjeta familiar, todo lo que tenemos nosotros hoy eh, con los 15 minutos o con los 20 minutos o con los 30 minutos de acuerdo al programa, hoy muchos médicos no lo pueden aplicar. Entonces yo no sé cómo son mis lazos. Eh, frente a mi trabajo, cómo, so, cómo son mis lazos frente a mi esposa, cómo son los lazos frente a mi iglesia, cómo me comporto yo en ese entorno, ¿cierto? Entonces, eso hoy no lo está aplicando a pesar de que la 3280 lo dice, pero es difícil poderlo lograr en 15 o 20 minutos de la consulta. Muchas gracias, doctora Marta. Doctora Marcela. Bueno. Eh, en resumen, todo lo que cuentan nuestras dos compañeras anteriores, pero yo quiero irme a la base base. El problema de la interpretación de qué es atención primaria en salud. Eh, seguimos, aunque no seamos del sector educativo, pero seguimos pensando que APS, atención primaria, es solamente lo extramural, o son solamente actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades, o es solamente la atención que se hace a los más vulnerables. No, atención, cuando entendemos que la atención primaria en salud es una forma de organización de los sistemas de salud, entendemos que atención primaria en salud es todo. Y por eso la idea es muy importante que empecemos a hacer nuestras reflexiones en torno a a los proyectos educativos de, prog de programa y si es necesario hacer las reformas curriculares pertinentes, eh, la educación continuada de la que hablaban nuestras compañeras, eh, eh, ayudar a la alfabetización en salud, a que las personas tengan la posibilidad de empoderarse de su salud y de mantenerla, eh, que nuestros estudiantes hagan prácticas en el prestador primario y en zona rural no solamente cuando van a hacer el llamado ruralito, sino también a lo largo de toda la formación eh, que hagamos rotaciones interpersonales y perdón interprofesionales, eh, porque así nos damos cuenta del papel de los otros compañeros y que hagamos rotaciones comunitarias para los posgrados, porque cuando seamos especialistas, no se nos puede olvidar que es atención primaria y no se nos puede eh, olvidar todo lo pertinente y todo lo concerniente a la educación para la salud. Gracias, Tatiana. Es el micrófono apagado. También? Gracias, doctora Marcela. A continuación, vamos a hacer un breve recuento de las herramientas para la implementación de la APS que se han hecho como contribución desde el programa Comunidades Saludables de Usaid. Siguiente. Entonces, desde la perspectiva eh, para el programa en el fortalecimiento de la APS, desde su llegada al país, el programa en 2020 ha establecido alianzas con los diferentes actores del sistema de salud, iniciando en el año 1 y 2 con el Ministerio de Salud y Protección Social, para posteriormente en trabajos desarrollados por la academia, co-creados con las entidades territoriales en cabeza de la Secretaría de Salud, junto con las IPS y de APB, la comunidad. Y el respaldo y apoyo técnico del Ministerio de Salud se han puesto para el proceso de implementación. El fortalecimiento de las IPS para el proceso de fortalecimiento de la comunidad y del talento humano en salud como foco central de las herramientas que contribuyen e impactan de manera positiva a la población migrante venezolana retornada y comunidades de acogida. Siguiente. En este orden de ideas tenemos la creación de herramientas como el modelo operacional de gestores comunitarios para el cuidado de la salud, que permite y hacen parte de ese proceso de diagnóstico que hemos desarrollado, donde el impacto de esta herramienta es la identificación de acciones e intervenciones a cargo de los gestores dirigidas a personas, familias y comunidades. También tenemos el modelo de competencias de equipos multidisciplinarios en salud, que como impacto tiene la identificación de las competencias de los equipos multidisciplinarios en salud según el rol y su registro para el seguimiento de los sistemas de información como el RETUS. Tenemos el modelo operacional del prestador primario en salud que nos permite la identificación de necesidades del prestador primario para operar en la atención primaria en salud de las rías. Siguiente. Para los procesos de planeación eh, nosotros generamos la herramienta de análisis de capacidad instalada y suficiencia de las atenciones de las rías, cuyo impacto es disponer para el prestador de servicios de salud para de herramient una herramienta web que permita eliminar la brecha entre la capacidad real y la esperada para las rías, la herramienta de costeo de atención de las rías que pone a disposición del prestador una herramienta para el reconocimiento de sus costos de producción de las atenciones de las dos rutas, el modelo incentivos financieros y no financieros para las y los trabajadores de salud en Colombia, que es una herramienta que permite a los actores del sistema fortalecer la implementación de la política de talento humano en salud. Siguiente. Igualmente, para los procesos de implementación, una propuesta de modelo de telesalud para la atención de las rías, donde se identifican específicamente qué intervenciones se pueden prestar a través del modelo de telesalud. Tenemos el Manual Metodológico y Pedagógico de Educación para la Salud, que dota al talento humano en salud de un referente técnico y pedagógico para el desarrollo de las sesiones de educación para la salud. El modelo de relacionamiento del prestador primario para la implementación de las rutas, que es una herramienta que permite al prestador eh, fortalecer las relaciones interinstitucionales con actores para implementar estas rutas. Siguiente. Tenemos también el ciclo de acción comunitaria, que es un desarrollo de capacidades para la participación activa de las comunidades, fomentando eh, su eh, implementación en la participación social en salud. El curso de formación de talento humano en gestión en APS de las Rías, que lo que busca es apropiar los conocimientos de las capacidades técnicas para la gestión integral en salud, con herramientas que permiten la implementación de las Rías. Y hemos también desarrollado herramientas para el fortalecimiento de capacidades en información, educación y comunicación y manejo y gestión de redes sociales para fortalecer capacidades para la comunicación de salud en las entidades territoriales de salud. Siguiente. Eh, y en la evaluación eh, contribuimos en el desarrollo de la herramienta para la evaluación de la implementación de la APS en Colombia, que es la adaptación y validación de la herramienta Primary Care Assessment Tool, PCAT, para evaluar la implementación de la APS en Colombia. Siguiente. Ya como próximas contribuciones eh, tenemos dar continuidad a todos los procesos de apoyo que venimos eh, generando en las diferentes IPS eh, y con el Ministerio en Salud Materno-Infantil y el Diplomado de Formación Continua en Salud Familiar y Comunitaria que en el momento lo tenemos en diseño y planeación. Siguiente. Eh, ya digamos que en aras del tiempo. Eh, les agradecemos a todos su participación el día de hoy. Esperamos que cualquier inquietud que tengan nos la puedan dejar en el chat. Agradecerle nuevamente a nuestras panelistas, a la doctora Marta, la doctora Marcela, la doctora Silvia, eh, por compartirnos sus conocimientos en este espacio. Y le doy la palabra a María. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a nuestras panelistas y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que esto es una serie de webinar. Vamos a tener el próximo, el 13 de septiembre a las ocho de la mañana, con el tema la calidad como un pilar de la atención en salud. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Felicia, para todos.